la preocupación que ha generado y los efectos, sobre todo, que ha generado en el ecosistema este derrame de petróleo producido en la refinería de La Pampilla que administra Repsol. Se han ido tomando en el transcurso de los días una serie de acciones por parte del Estado y los ministerios que corresponden, pero también se han tomado acciones a nivel de la representación del Perú ante la OEA, este organismo internacional importantísimo, y por esa razón vamos a conversar con el diplomático Harold Forsyth, que es precisamente representante permanente de nuestro país ante la Organización de Estados Americanos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, embajador? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, Jorge, con mucho gusto. Muy bien, bueno, tenemos entendido que nuestro país ha denunciado ante la OEA lo ocurrido con este derrame de petróleo por parte de Repsol en parte de nuestro litoral. ¿De qué se trata exactamente? ¿Cuál es el contenido de esta posición del Perú frente a la OEA, por favor? Es efectivo. Esto ocurrió el día de ayer y naturalmente en nombre del Perú me cumplió hacer la denuncia formal ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, que se reunió ayer en horas de la mañana. Sucede que para incluir un tema en la agenda del Consejo Permanente se requiere un tiempo. Entonces no pudimos abordarlo con la profundidad que hubiéramos querido. Por eso hemos solicitado que el tema se incluya en la próxima sesión ordinaria, o si fuera el caso, extraordinaria del Consejo Permanente, que podemos hacerlo de un momento a otro. Estamos en plena evaluación de ese tema. Pero siendo un asunto que reviste una gravedad histórica tan grande para nuestro país y que naturalmente de modo colateral afecta a todos, ¿no? La OEA, como el máximo organismo político de las Américas, no podía quedar al margen. Entonces esperamos que en el futuro, en los próximos días, podamos sacar adelante una declaración formal del organismo regional. ¿Cuáles son los puntos más relevantes respecto a esta denuncia, esta queja que ha formulado nuestro país ante la OEA? ¿Se ha hecho un resumen de todo lo acontecido desde el pasado 15 de enero? ¿Qué cosa es lo que contiene esta posición, este documento? Ya se había pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque lo que ha ocurrido naturalmente viola y afecta los derechos humanos de las personas y los derechos humanos de la sociedad en su conjunto. En primer lugar, estamos hablando de un desastre, no un desastre natural, porque no es algo producido simplemente por un capricho de la naturaleza, sino un desastre ecológico por falla humana, por negligencia, y concretamente por negligencia de una empresa. Eso tenía que quedar muy claro, es un desastre ecológico. Al mismo tiempo hay una afectación al derecho de las personas a consumir los productos del mar, que para los peruanos tiene una importancia tan grande, y en este momento eso es algo que naturalmente está en peligro. Y al mismo tiempo, la grave afectación de los trabajadores que viven de la pesca artesanal, y cada trabajador de ellos implica una familia entera. Entonces estamos hablando potencialmente de miles de personas directamente afectadas en su medio de trabajo. Y para culminar, no sabemos todavía, yo no soy especialista naturalmente, la repercusión que esto podrá tener en el costo de vida en general. De modo que el daño causado por esto es muy grande, pero no todo debería verse con tanta angustia, porque tenemos entendido que el propio gobierno español ha anunciado su voluntad de cooperar con el Perú en este asunto. Otros países también, las Naciones Unidas, y concretamente pareciera que la misma empresa está en un proceso de negociaciones con el gobierno de nuestro país. Embajador, ¿y qué se tiene de repente antecedentes de cuál ha sido la posición, la actitud de la Organización de los Estados Americanos ante situaciones similares en el mundo, en el pasado? Se nos viene a la memoria, por ejemplo, en el año 2010, lo que ocurrió en el Golfo de México con la explosión de una refinería que se encontraba asentada en un sector de esta parte del planeta y que generó también un derrame impresionante, ¿no? ¿Qué antecedentes se tiene respecto a los pronunciamientos de la OEA frente a situaciones de esta naturaleza? En los países latinoamericanos, que yo sepa, y repito, no soy un especialista en esto,
es la primera vez que ocurre algo de esta magnitud, ¿no? Probablemente ha habido cosas leves en el pasado, de hecho sí las ha habido, pero incomparablemente leves en torno a lo que ha pasado. Estados Unidos es naturalmente pues la primera potencia mundial y tiene muchos recursos políticos y económicos para defenderse ante una situación como esta. Esto ocurrió, como usted dice, en el año 2010 y Estados Unidos, tengo entendido que logró una indemnización de 5 mil millones de dólares por parte de la empresa British Petroleum, que según estoy informado fueron pagados puntualmente, ¿no? Pero sí, esta es la realidad y nos parece muy importante que la OEA conozca la evolución de este tema y que considere pues los derechos ecológicos como lo viene haciendo, como parte también de los derechos humanos, que es el derecho de todos a vivir en un ambiente sano y sobre todo cuando el medio ambiente puede contaminarse por negligencia humana. Claro. Solamente para puntualizar entonces, se está a la espera de esta próxima reunión con el Consejo Permanente. No se tiene una fecha establecida aún. No hay una fecha establecida, la reunión ordinaria próxima va a ser en 2 semanas. Entonces es mucho tiempo. No sé si se dan las condiciones para hacer una reunión extraordinaria. También depende de cómo evolucione el caso en el Perú, ¿no? Entonces, si las cosas aparentemente van como podrían ir, espero, por un camino correcto para que todos podamos encarar el asunto, las investigaciones de la Fiscalía también son muy importantes. Claro. Pero también muy importante, y hay que reconocerlo, la rápida y temprana reacción del Poder Ejecutivo en el abordaje de este tema, ¿no? Muy Y de bien. ustedes, los medios de comunicación. Claro, sin duda, pero es una cuestión, como usted bien ha señalado, que afecta a todos, no solamente a esta persona que finalmente se ha visto perjudicada y su propio ecosistema.